Bueno, yo creo que podemos ir, ir empezando eh, Buenos días a todos, espero que, que os encontréis todos genial Bienvenidos a esta segunda sesión de, del Oracle Tech, Tech Lunch que, que estamos organizando, como, como ya sabréis, sobre todo los que estuvierais en, en nuestra primera sesión en, en septiembre Estamos organizando sesiones en, en español eh, sobre, sobre la tecnología de Oracle eh, La base de datos, eh, opciones y y un montón de, de, de temas interesantes que, que seguro que seguro os podrán ayudar eh, pues nada estoy aquí con mi compañera Paloma eh, yo soy Sergio eh, somos eh, del equipo de data management eh, de Oracle somos solution engineers okay? y y nada, no, no mucho más. Bienvenida a esta sesión, ¿vale? En la que vamos a, a hablar sobre la base de datos convergente, ¿vale? No sé si habréis escuchado este término o no, pero seguro que, que durante esta sesión os va, va a quedar claro qué significa y qué, y qué ventajas eh, puede tener para, para la gestión de datos, ¿no? Y para, para, para vuestro trabajo. Eh, pues nada, sin, sin más, eh, paso a, a Paloma para que para que comience esta sesión. Espero que, que resulte interesante. Ah, eso sí, antes de comenzar, eh, si tenéis cualquier pregunta, podéis dejarla escrita en cualquier momento pulsando el botón de abajo de QA, ¿vale? Que estaré yo o, respondiendo preguntas, o si no, Paloma la, la responderá eh, durante el webinar, ¿vale? En cualquier momento, cualquier duda, lo, lo dejáis escrito. Venga, muchas gracias. Gracias, Sergio. Uh, buenos días. Uh, gracias por unirnos, por uniros. Sí que, uh, como ha dicho Sergio, durante la próxima hora, uh, prometo que no voy a robar más que una hora de vosotros y espero que esa charla uh, pueda ser uh, interesante uh, para vosotros. Pues uh, como sabréis, uh, la información que se va a mostrar uh, en esta presentación uh, solo tiene uh, fines informativos. Y antes de empezar, uh, para que conozcan un poco más sobre mí, uh, mi nombre es Paloma, yo nací en São Paulo, en Brasil, pero hoy vivo en Málaga, uh, estudié ciencias informáticas y también he hecho un MBA. En tecnología de la información en la Universidad de, de São Paulo. Uh, trabajé como Database Administrator para el grupo Telefónica y también para GetNet, que pertenece al grupo Santander uh, en Brasil. Trabajé por 10 años uh, para Ericsson como ingeniera de soporte e integración. Y en Oracle llevo casi ocho años eh, trabajando principalmente con temas eh, de data management. Y siempre, como pueden ver, siempre he trabajado mucho con clientes, eh, siempre mucho más con un enfoque técnico. Y me encanta muchísimo cuando yo puedo ayudar a eh, los clientes, eh, apoyar a. Uh, lograr buenos resultados con, en su entorno uh, tecnológico. Y para hoy como ha hablado Sergio, uh, estamos teniendo algunas sesiones. Uh, lo tema que vamos a abordar hoy es de base de datos convergente. Y así que empecemos no. Uh, sabemos que há distintos modelos de arquiteturas de dados ¿no? que vão surgindo, como por exemplo, base de dados uh, relacionais, data warehouse, grafos, base de dados espacial, shared nothing, uh, base de dados de formato in memory, uh, base de dados em cloud, e dentro uh, deste. De uh, destas de várias opções de base de dados que há, uh, conhecemos algumas mais de mercado, né? que são mais conhecidas porque têm um enfoque específico, uh, que são conhecidas como, por exemplo, Hadoop e Cassandra, MongoDB, SAP HANA. Oracle, uh, a mim particularmente, né? desde a versão 12c, uh, ou seja, há oito anos atrás, Oracle começou a deixar de ser uma base de dados relacional, né? como sempre hemos visto, como RDBMS. Então, Oracle começou a trazer vários modelos de arquiteturas de dados em uma sola base de dados. E incluso há um compromisso público de Oracle que se compromete a cultivar o uso de tecnologias open source. Entonces ahora convienen eh, trayendo esos diversos modelos de arquitecturas para la base de datos Oracle como era conocido, pero no más apenas relacional. Y lo que la presión que hay sobre las empresas para seguir siendo competitiva eh, es siempre cada vez mayor. Y la forma eh, más fácil de hacerlo mediante los datos. Uh, mediante los datos, ¿no? Entonces los desarrolladores uh, se enfrentan como una nueva serie de requerimientos para este tipo de aplicaciones ya uh, que pueden operar sobre diversos tipos de datos, ¿no? Entonces yo puedo tener uh, como documentos, yo puedo tener como datos uh, espaciales o datos de formato de grafo. Uh, de sensores transaccionales que incluso pueden ser extraídos de diversas fuentes y normalmente, y, y a menudo no, en tiempo real. Uh, y ellos normalmente crean valor a partir de estos datos de forma muy diferente a las aplicaciones uh, tradicionales. Por ejemplo, uh, pueden usar Machine Learning, Uh, para crear recomendaciones en tiempo real a los clientes o detectar tra uh, transacciones fraudulentas. Por ejemplo, en Machine Learning tenemos como un algoritmo que es muy conocido como el Market Basketball, que dentro de un sistema de e-commerce tú puedes uh, acompañar lo que tu cliente eh, está accediendo en tu sitio web. Y así puede ofrecer en tiempo real eh, algunos productos que pueden hacer sentido que tenga una correlación con los productos que él está añadiendo. ¿no? Eh, pueden también eh, usar eh, analítica de grafos para identificar, por ejemplo, influencias en una red social. Y enfocarlos para promociones específicas. Creo que es, todos nosotros que tenemos como redes sociales, de LinkedIn, Instagram, vemos esto a menudo, ¿no? Como te ofrece una amistad o te ofrece algún tipo de, uh, de promoción de producto que tenga que ver con las cosas que uh, tienen una correlación con uh, tu círculo de amistad. O eh, usar datos eh, espaciales, por ejemplo, para hacer el seguimiento de entregas, o por ejemplo, durante todo eso que nos ha pasado de COVID, eh, ver cómo están. Eh, Uh, esta uh, por ejemplo, las personas en la calle. Había, por ejemplo, aquí en Málaga, algunos uh, sensores que podían medir incluso las personas que estaban en la playa eh, a partir en el tiempo real, hacer como una llamada a la policía para poder ver cuánto uh, peligroso sería la transmisión de virus, por ejemplo, en esta área. Uh, y las aplicaciones uh, basadas en datos se pueden, uh, se suelen, uh, elaborar usando nuevas metodologías o paradigmas de desarrollo uh, basadas en datos para ayudar este proceso uh, de desarrollo. ¿no? Esto puede incluir como microservicios, uh, procesamiento de eventos, uh, desarrollos uh, basados en APIs o desarrollos basados en low-code. Y esto uh, lleva a una aproximación muy diferente uh, de desarrollo de aplicaciones, donde cada aspecto de un negocio es implementado uh, como un servicio separado, con su propia base de datos de propósito único. ¿no? Entonces, tengo una necesidad y tengo una arquitectura de datos basada en la necesidad de mi negocio. Uh, con esta uh, aproximación, uh, los desarrolladores son capaces de comenzar uh, rápidamente un nuevo proyecto, ya que las bases de datos, uh, que decimos de propósito único, ofrecen un modelo de datos conveniente que encaja con proyecto, con la idea y el propósito del proyecto y también uh, tienen APIs fáciles de adaptar, que parecen estar hechas de forma natural para ese modelo de datos. Entonces, por eso hay un interés, uh, principalmente de los desarrolladores, de tener una arquitectura de datos exacta para la idea de tu proyecto. Uh, en un... Primero vistazo, eh, la aproximación de bases de datos de propósito único parece ser realmente una buena opción, porque los desarrolladores, yo digo que son felices, ¿no? Porque consiguen exactamente lo que ellos necesitan para empezar, para comenzar el proyecto. Pero eh, como suele ocurrir, los requerimientos de desarrollo uh, cambian durante el desarrollo del proyecto. Cuando algunas necesidades de negocio que no han sido contempladas aparecen. Imagina uh, que nos pidan por ejemplo aquí, uh, realizar un análisis complejo de los datos guardados y en un almacén de documento. Entonces, como necesitamos transformar los datos desde JSON, a otro modelo de datos, eh, crear, por ejemplo, nuestros datos de, de documentos necesitan ser transformados a un nuevo modelo de datos y replicada a una base de datos informativa, ¿no? para que tenga también eh, relatorios en tiempo real para tomada de decisión eh, por la empresa. Entonces, uh, también, de hecho, ¿no? incluso los proyectos más simples uh, requieren múltiples tipos de datos y cargas de trabajo, por lo que necesitas como una multitud de bases de datos de propósito único, uh, lo que incrementa la complejidad y la fragmentación uh, de los datos en una base de datos uh, de multipropósito. Uh, incluso uh, también puede existir como una curva de aprendizaje muy empinada eh, con estas bases de datos eh, de propósito único, como que cada eh, una de ellas requerirá de los desarrolladores eh, de aplicaciones para usar sus propias APIs o los lenguajes registrados, así como los modelos transaccionales más allá de un estándar como SQL, ¿no? Como SQL. Además, eh, también de que estas APIs eh, registradas pueden llevar a menudo que las aplicaciones eh, se queden limitadas a una base de datos de propósito único. Entonces cada una tiene sus propios eh, APIs y, o tiene un específico proveedor cloud, por ejemplo, ya que otro proveedor cloud no soportan uh, estas APIs. Y este enfoque también requiere como un código de aplicación uh, más complejo, ¿no? Para ser escrito y mantenido porque se tiene la necesidad, por ejemplo, de propagar estos datos uh, desde un almacén a otro y mantenernos sincronizados, ¿no? Entonces, hacer uh, esa sincronización de datos, decimos que este está el gran desafío, reto de una arquitectura de datos, porque mover los datos es donde está eh, normalmente la gran complejidad, de, porque estamos hablando de volúmenes, estamos hablando de modelos distintos de arquitectura de datos, y mantenerlos sincronizados, como tener una otra solución como de ETL para hacer esta replicación, eh, también requiere como. algumas atividades um pouco mais complexas e também um conhecimento uh, agregado de tu equipe. Uh, e cada massa de dados uh, de propósito único requer que um, regularmente se realizem se realizem como puestas a ponto, não como um tunning. Uh, y mejoras en la seguridad, que sea más escalado, eh, que la solución de problemas de parcheados también estén en sincronía, lo que requiere eh, habilidades especializadas y e herramientas de gestión muy específicas para cada uno de ellos. ¿no? Eh, además, eh, puedes como necesitar... Uh, unas habilidades y un código de aplicación uh, especializados en tu organización para mantener uh, esa, solu esa solución un poco más segura, uh, escalable y altamente uh, disponible. Algo que va a ser completamente personalizado, personalizado y que... Potencialmente será como más costoso y más uh, complejo de se mantener, ¿no? Uh, no sé Sergio, si hay alguna pregunta. No, para ahora no. Continuar. Vale. Uh, y desafortunadamente uh, tu organización uh, debe soportar el impacto uh, del trabajo requerido para llevar a cabo un enfoque de base de datos que sea factible a una gran uh, escala. ¿no? Entonces, necesitarás como el personal que tenga conocimiento acerca de aspectos operacionales sobre cada una de las bases de datos. Uh, tus políticas de, de seguridad uh, tendrán que ser... Re implementadas en cada base de datos y las aplicaciones se volverán un poco más complejas de manejar con los datos propagándose como de una base de datos a otra, como comenté. Así que, ¿cómo puedes lidiar con este nivel de complejidad? No? La idea de Oracle es un poco diferente. Uh, esta idea de la base de datos convergente de Oracle, uh, tenemos este termo convergente. A mí también me gusta decir como una base de datos poliglota, ¿no? uh, creo que también se encaja muy bien, uh, que elimina la fragmentación de datos introducida por múltiples uh, bases de datos mediante el soporte de todos los modelos de datos y cargas de trabajo. También ofrece un soporte integrado para todas las últimas técnicas ¿no? en desarrollo, como los microservicios, el procesamiento uh, de eventos en streaming, uh, el desarrollo basado en APIs, uh, incluso uh, ese desarrollo de low code, ¿no? de, por ejemplo, de ahora que hablamos mucho de, de Apex. Uh, además. Uh, con su SQL eh, uniforme, vamos a decir así, o los REST APIs, eh, los desarrolladores pueden acceder a cualquier modelo de datos o valorizar la generación de la tecnología sin una curva de aprendizaje demasiado pronunciada, porque puedes eh, utilizar la lenguaje SQL. Para todos uh, estos tipos de transacciones. Entonces, tenemos como APIs, tenemos como uh, convertores uh, de lenguaje que te apoyan y te hace más sencillo utilizar este tipo uh, de tecnología. ¿no? Así que, um, una base de datos convergente uh, es una base de datos que tiene un soporte nativo. Uh, para todos los tipos de datos uh, modernos, uh, lo que permite a los desarrolladores mezclar y uh, parejar tipos de datos y modelos de datos uh, de forma totalmente fluida uh, y transparente. Uh, por ejemplo, ¿no? uh, una, recomendación, una consulta de recomendación pueden como abarcar tres modelos eh, diferentes, ¿no? Pueden, por ejemplo, encontrar eh, los amigos de un cliente dentro de tres círculos de amistad, ¿no? De grafos. Puedo identificar dentro de este círculo de amistad eh, aquellos que han visto como películas eh, similares, ¿no? Entonces, que puede estar en un contenido JSON, por ejemplo. Uh, e também uh, posso encontrar dentro desta mesma consulta, ou seja, dentro deste mesma consulta que estamos agregando diversos modelos de dados, aqueles que deram um feedback com uma pontuação de cinco estrelas para esta película. Então, vou buscar dentro de um modelo uh, que dizemos que vale, não chave valor. dentro de una base de datos convergente es mucho más sencillo hacer uh, mezclar este tipo de tecnología y mezclar este tipo de consulta. Entonces no necesito, por ejemplo hacer eso es salir, imagina que todos esos datos están uh, unidos y también incluso pueden estar aislados. Uh, y puedo hacer esta consulta sin necesitar uh, buscar fuera uh, de esta base de datos y ahí estamos diciendo de latencia de network o de una integración uh, con una otra base de datos uh, este tipo de consulta ¿no? que puede agregar mucho más uh, valor para un negocio así que una base de datos convergente uh, aunque permite que cada eh, servicio de las aplicaciones sea modulado o decimos containerizados, ¿no? eh, Como estamos, como tenemos aquí, eh, so, cada uno puede tener su propio almacén o contenedor de base de datos independiente dentro de la arquitectura que Oracle ofrece. Eh, esto como significa que los tipos de datos o cargas de trabajo en lo que estás trabajando no va a condicionar tu arquitectura y con una API, por ejemplo, como hemos comentado, eh, para todos los tipos de datos y modelos en SQL o REST, eh, puede ser realmente mucho más fácil para los desarrolladores uh, adoptar nuevas tecnologías con una curva de aprendizaje mucho más uh, suave, ¿no? porque ya tienen la API uh, escrita de la forma que ellos están acostumbrados a utilizarlos. Uh, de este modo, uh, ¿cómo hace la base de datos convergente de Oracle? para simplificar eh, los paradigmas ¿no? o metodologías de desarrollo más recientes. ¿no? Entonces, como, como mencioné eh, antes, eh, en esta, cada metodología o paradigma de desarrollo eh, moderno eh, acelera como dramáticamente eh, el desarrollo de aplicaciones basadas en datos. Por esto tiene ese potencial, pero esto tiene como también un potencial de complicar la arquitectura de datos. Entonces, una base de datos convergente eh, de Oracle puede eliminar esta complejidad mediante el emparejamiento de cada eh, metodología de desarrollo, con, como una tecnología de sinergia de datos, haciendo como mucho más fácil... Tomar ventajas, eh, ventajas de ellos. Por ejemplo, vamos a echar un vistazo aquí. Entonces, uno de los paradigmas de desarrollo más populares ¿no? que hemos, estamos viendo son los microservicios. ¿no? Entonces, los microservicios, como. Um, está como atraer una gran agilidad. De, eh, independencia, ya que cada aspecto del negocio eh, o de la aplicación es implementado como un servicio separado. ¿no? Eh, ahí tenemos eh, mucho eh, la propagación de tecnología, de uso de containers, dockers eh, y Kubernetes. Oracle ofrece la arquitectura de microservicios, permitiendo que cada servicio aloje sus datos en un contenedor de base de datos separado, lógicamente, llamado como base de datos eh, acopable o PDB, lo que provee de todo aislamiento e independencia necesarias como dentro de una arquitectura de microservicio. Eh, de forma que desplegaría tus aplicaciones o servicios usando los contenedores de Kubernetes. Así que puedes desplegar la base de datos para aquellos servicios como una base de datos acopable, a, a, a haciendo los microservicios más simples, ¿no? Entonces puedo crear, por ejemplo, uh, tiene que ver si, uh, si hace sentido uh, para vuestra arquitectura, pero imagina que, por ejemplo, yo tengo como un storage compartido y quiero tener, eh, hacer ese despliegue, ese despliegue de las bases de datos eh, de una forma que quiero traer una versión distinta, pero voy a utilizar aún los mismos datos que están disponibles en discos uh, y estos datos los voy a mantener, pero quiero traer como un template distinto de los datos, entonces eso se puede hacer un poco de forma más sencilla. Uh, y lo que es uh, realmente genial uh, de esta arquitectura es que múltiples bases de datos uh, cotables, uh, acopables uh, pueden como almacenarse en una o más bases de datos físicas. Uh, esto te permite manejar como muchas bases de datos acoplables como una sola, lo que te permite, por ejemplo, si tengo múltiples bases de datos, crear una única solución uh, de DR, una única estrategia de backup, un ciclo de parcheado, uh, y con eso también ganar mucho más tiempo en la parte de operación. Uh, si uno de los servicios necesita ser actualizado, o movido por alguna razón, pues simplemente es como desacoplarlo de una de las bases de datos físicas y acoplarlo a, a una otra. Eh, un otro enfoque popular eh, de desarrollo se basa en tornar la ventaja de una arquitectura basada en eventos, ¿no? eh, donde como la captura, la comunicación, eh, procesando, la persistencia de eventos está en el núcleo de la solución. ¿no? Entonces este símbolo que tenemos aquí es el símbolo de Apache eh, Kafka, que es una plataforma de streaming eh, de datos distribuidos, open source, que es una elección bastante popular para el procesamiento de, de eventos. ¿no? Entonces puede soportar eventos en tiempo real, soporta como un rango de casos de uso. Eh, principalmente de auto rendimiento y donde la escalabilidad es como vital. Y Oracle uh, hace simples implementar uh, aplicaciones basadas en eventos mediante soporte de eventos en streaming hacia y desde Kafka. Uh, puedes utilizar Golden Gate para emitir cambios de base de datos a Kafka o puedes aprovechar uh, la última versión de la base de datos Oracle para consultar eventos directamente desde Kafka. Uh, incluso ya está, creo, desde la versión 21C, que en nuestra versión de innovación uh, de Oracle, de la base de datos de Oracle, un, un conector Kafka. Uh, que es un, un client Java, Java para que decimos transactional event Queers, que ya está disponible directamente en la base de datos. Uh, una otra aproximación uh, que también se emplea a, a menudo es una arquitectura uh, basada en APIs, lo que permite que el front end de la aplicación. Uh, se desacople do backend. Uh, então, para ver dados como um serviço ou via REST API, significa que os desenvolvedores uh, não necessitam conhecer uh, nada acerca de como os dados são armazenados ou dentro da de base de dados ou sobre as melhores técnicas para acceder a, a, a esses dados. ¿no? Todos los detalles son separados de ellos, como y así reduce la complejidad de, uh, del código. Uh, Oracle hace fácil habilitar REST uh, en tu base de datos, creando las REST APIs uh, para cualquier SQL o, o procedimiento en, almacenado en la base de datos. ¿no? Entonces, Oracle REST Data Services, también, es con, también conocido ¿no? como el acrónimo de RDS. Él sirve, para que entienda mejor cuando estoy hablando de eso, ¿no? Él sirve como una fuente entre HTTPS, eh, su Oracle, eh, su base de datos Oracle, ¿no? Es como una aplicación Java de nivel medio eh, que proporciona como una API, una API de gestión de base de datos, así como... Por exemplo, SQL Developer Web, é como uma porta de enlace, uh, PL, uh, SQL, uh, SODA, também para REST, vou comentar um pouquinho depois. E esta capacidade de publicar como serviços web RESTful para interactuar com os dados e os procedimentos almacenados em la base de dados Oracle. Uh, isso permite. Uh, a la aplicación acceder a los datos tal y como cualquier otro servicio vía REST API. En, al final de mi presentación los dejo algunos enlaces y dentro de esos enlaces que voy a compartir con vosotros hay un enlace donde tengo una demo que yo hice. Uh, que puede ver cómo hago este, tengo como una base de datos Oracle, tengo una aplicación en Apex y accedo via REST y genero un, un archivo, un fichero JSON. Este enlace está compartido, así puede ser más uh, sencillo entender uh, este, esto que estoy uh, compartiendo con vosotros ahora. ¿no? Uh, con eso, uh, ¿cómo simplifica uh, la aplicación uh, del código? Debido a que cada módulo de servicio, ¿no? Que necesita como comprobar los mismos datos, uh, es como simplemente hacer una llamada a una API estándar, uh, ¿no? Uh, haciendo mucho más fácil y rápido como desarrollar nuevos módulos. Y, y no son solo argumentos uh, SQL. Uh, los que pueden ser habilitados para REST, uh, los REST Data Services de ahora, como ORTS, también puede usar para habilitar REST de cualquier procedimiento de almacenamiento Java o PLSQL, permitiéndote extender como este enfoque de datos como servicio, ¿no? Uh, en que funciones dentro de la base de datos. Esto como permite uh, reducir interacciones de la red e processar algumas das lógicas de tua aplicação em la base de dados é muito similar uh, a como usarias uh, JavaScript em um buscador no en web para reduzir o número de interações de rede. Então, vemos que tudo o que estou compartilhando uh, com vocês, vemos como Oracle está cada vez mais acerca, uh, também de los desenvolvedores, no para fazer que seja mais sencillo utilizar a arquitetura, eh, fornecendo sempre novas APIs. Incluso, há eh, um par de dias, eh, Oracle já lançado também a API eh, para acceder diretamente, eh, como se si fosse um modelo de MongoDB. ¿Vale? Uh, entonces hay varios, uh, ahora que ven evolucionando, como dije al principio, uh, tiene ese compromiso público uh, de estar cada vez más cerca de la industria, uh, de la comunidad open source. Así que sin importar qué tipo de datos o de modelo de datos uses, uh, puedes acceder. Uh, fácilmente uh, a ellos con un sencillo SQL o una REST API. Uh, supongamos, por ejemplo, que los desarrolladores están más familiarizados con una API de un modelo específico, como una API de almacén de documentos ¿no? de JSON. Uh, de MongoDB, por ejemplo. Uh, en este caso, ellos se pueden beneficiar de las APIs para modelos específicos de Oracle. Então, por ejemplo, nuestra API uh, SODA uh, hace mucho más uh, simples. Uh, guardar, buscar y modificar documentos JSON en la base de datos. Uh, entonces, esta API SODA que decimos como Simple Oracle Document Access uh, está disponible en Java, en Node uh, JS, en Python, en C, en REST. Y con eso, uh, ha sido posible que los desarrolladores uh, puedan tratar su base de datos Oracle como si fuera una base de datos eh, no NoSQL. Eh, por ejemplo, Oracle y parágrafos ¿no? Oracle tiene, por ejemplo, tu lenguaje eh, propia que decimos PGQL, Property Graph, pero también eh, tiene la, la posibilidad eh, de trabajar con Spark L, ¿no? Que es una lenguaje también open source con un enfoque más en RDF. Entonces, puede utilizar también uh, los dos modelos uh, de lenguaje para interaccionar con la base de datos Oracle. Eso también hace mucho más sencillo para que el desarrollador pueda acostumbrarse a un modelo distinto, pero aún accediendo a una base de datos Oracle. Uh, ahora hablando ¿no? de la parte de low code, uh, otra metodología de desarrollo. De, que ha visto como incrementada masi masivamente, uh, es la creación de esas aplicaciones ¿no? que hace mucho más fácil crear una aplicación que no exige mucho conocimiento técnico, uh, como una interfaz gráfica de usuario, en lugar de la tradicional programación de código a mano. ¿no? Uh, la base de datos Oracle uh, hace que sea realmente extremadamente fácil para los desarrolladores la rápida creación y despliegue de aplicaciones compiladas que solucionan problemas reales y proveen valor inmediato eh, mediante este enfoque de low code. ¿no? ya que como ofrecemos nuestro entorno de desarrollo low code gratuito eh, con la base de datos eh, que es conocida como apex. Eh, para que no conoces Apex, es como un, un entorno de desarrollo uh, de fácil uso bus, uh, que has usado uh, en buscadores, que permite a los usuarios, por ejemplo, crear una aplicación comenzando desde una tabla en la base de datos o desde cualquier uh, archivo uh, externo a la base de datos, incluyendo como hojas de cálculo Excel. Eh, hay diversos materiales sobre eso. Uh, a mí, particularmente, me encanta el uso de Apex. Esta demo que, que les dijo, está va a estar disponible, esta demo final, uh, el enlace. Uh, y me gustaría que accedieran para ver cuán sencillo puede ser uh, utilizarlo. Uh, entonces, lo, lo que vemos es que Oracle siempre uh, ha, def ha defendido. La visión de que almacenar y administrar eh, datos en una base de datos convergente es mucho más eficiente y productivo que dividirlos en varios motores de uso específico. ¿no? Como lo que inevitablemente, como hemos visto hasta ahora, genera problemas de integridad, consistencia y seguridad de los datos. Uh, Sergio, ¿hay alguna pregunta? No, problema, no tenemos ninguna pregunta. Recordad que si tenéis cualquier duda cualquier cosa, podéis eh, dejarla escrita en la, la, la colación de okay. Vale, Muchas gracias. Uh, o sea, ¿no? Uh, una base de datos convergente es como una base de datos multimodelo. Uh, uma base de dados multi uh, e multi-workload uh, também. E assim, uh, que hora que suporta vários modelos de dados e métodos de acesso, não? Né? Então, neste slide, não né, podemos ver como diversos uh, modelos de dados que são disponíveis e que se permite utilizar. Uh, com a base de dados Oracle, por exemplo, o que falamos bastante, eh, da parte de Native JSON, não, que um, como um data type, não, uh, que tu podes uh, utilizar Oracle uh, introduziu suporte en, para JSON uh, em Oracle 12c, armazenando dados JSON como varchar2 ou Lobby, uh, ou seja, não como Club ou blob uh, Esto permite a los desarrolladores, ¿no? Como crear aplicaciones con la flexibilidad uh, de un modelo de diseño sin esquema, ¿no? Como no cico, no estructurado, uh, lo que facilita bastante uh, el desarrollo de, de aplicaciones uh, y sigue evolucionando, ¿no? Trayendo adopcio con adopciones de creaciones de nuevas APIs, como he dicho, de API para MongoDB. Uh, por ejemplo, ¿no? los usuarios también pueden consultar como documentos JSON utilizando uh, el lenguaje SQL. Uh, también ha sido posible para los desarrolladores como tratar su base de datos Oracle. Como se fosse uma base de dados no Cico, a ela com as APIs, por exemplo, Soda, como eu eh, que está indisponível em várias linguagens. Sabemos que Oracle também, eh, apenas para añadir isso, eh, sabemos também que Oracle tem eh, sua base de dados no Cico, que é Oracle no Cico Database, que também uma base de dados que decimos eh, como Key Value, ¿no? Eh, chave Valor. que también está disponible, pero aquí lo que estamos diciendo es que dentro de la base de datos eh, padrón que conocemos de ahora como estándar, ¿no? También es permitido utilizar ese contenido no psico. ¿vale? Eh, una otra tecnología que hemos visto bastante útil, eh, últimamente, que es la tecnología de blockchain, ¿no? Entonces, eh, Blockchain ha sido como una gran promesa eh, en términos de resolver buena parte de los problemas asociados a um, la verificación de transacciones, no. Entonces es como el primer patrón es para aplicaciones que necesitan almacenar datos sin cambios. Vamos a decir que básicamente, no esto crea como una tabla de solo inserción y los usuarios no pueden actualizar o Eliminar filas de la tabla blockchain. Uh, además, por exemplo, também se pode impedir uh, que os usuários uh, possam truncar dados, eliminar uh, partições ou eliminar tablas uh, de blockchain dentro de certos limites de tempo. Uh, Essas capacidades uh, são importantes, ¿no? porque significa que los usuarios, que los otros usuarios, pueden confiar en que los datos almacenados en una tabla blockchain eh, es como un registro preciso de eventos. Eh, durante la creación, por ejemplo, de la tabla, eh, es muy sencillo. Entonces, cuando estamos creando una tabla ¿no? en la base de datos, decimos como un create table. Eh, con blockchain, lo que hacemos es como poner un un create blockchain table y dentro de este código eh, tú puedes añadir algunos parámetros que vas a decir como cuál tiempo mínimo que esta tabla por ejemplo puede ser truncada o no puede poner algunas restricciones puede en ciertos casos permitir hacer un delete de los datos desde que se atenda eh, este tiempo específico de los datos y Oracle para eh, soportar, ¿no? para ser reconocida como una tecnología blockchain de acuerdo con los requerimientos de SOX, de todo, eh, hace eso de una forma muy precisa. Eh, es un tópico que a mí me gusta bastante y si quieren también, después necesito alguna información más, pues a dejar también mi correo que puedo compartir más material eh, sobre este tópico. Uh, un otro modelo de datos que es In-Memory uh, Analytics. Esto hablamos en nuestro primer evento, hablamos bastante de In-Memory. Uh, invito también para que vean uh, el contenido pasado del evento anterior, porque creo que puede ser útil si tienen interés también de conocer un poco más de la parte In-Memory, pero la idea de In-Memory uh, es como un análisis de datos mediante un modelo basado en columnas. Entonces, dentro de aquellos, uh, de uno de los primeros slides que um, compartí con vosotros, podemos decir que una tecnología de mercado, como por ejemplo SAP HANA, donde tú tienes un modelo basado en columnas, eh, que puede ofrecer grandes mejoras de rendimientos en comparación con modelos basados en filas, ¿no? Uh, como la actualización uh, de los datos es significativamente más rápida cuando se utiliza uh, datos almacenados en filas. Oracle con In-Memory uh, es el único sentido que, me, que permite a los usuarios como beneficiarse de ambas aproximaciones, ¿no? Entonces, en un entorno, por ejemplo, de Data house donde necesito hacer muchas consultas analíticas, uh, esta capacidad de ejecutar uh, sus aplicaciones sin cambios, ¿no? Entonces, si tengo un, una aplicación que hace mucho más updates, es mucho más interesante ese almacenamiento en fila, pero si tengo mucho más consultas uh, analíticas, uh, mi aplicación se va a beneficiar mucho más de un dato que está almacenado en columna. Uh, entonces Não fazer cambios em sua aplicação, deixar que a base de dados controle isso, é eh, muito interessante porque facilita muito a adoção de esta tecnologia e eh, faz muito mais rápido. Eu, yo, particularmente, yo tive várias experiências com clientes onde tuve que fazer pruebas de conceitos com a tecnologia da In-Memory e he visto muitas vezes muito bons resultados, onde poderia incluso algumas vezes comparar. con consultas mediante a uh, Exadata, porque la forma como los datos están estructurados hace con que esta consulta sea mucho más rápida. Uh, uh, los invito realmente a mirar nuestra presentación pasada, que creo que puede ayudar bastante a entender uh, este concepto. ¿no? Y Space Show también, uh, hablando ahora de... Otro modelo, no, Especial como es una base de datos health referenciada. Por ejemplo, imagina que quiere añadir a tu diagrama de datos un mapa de la ciudad o un mapa de tu fábrica para mejor visualización y hacer búsquedas basadas en puntos, líneas y polígonos, ¿no? Entonces, también uh, está disponible dentro de la base de datos. Uh, Gráfica es como una base de datos que, te permite hacer mapeamiento de tus redes sociales. Uh, otro punto uh, muy interesante es la parte de Machine Learning uh, dentro de la base de datos. Entonces, los algoritmos de Machine Learning uh, son integrados ¿no? en la nueva base de datos que permiten que, por ejemplo, los científicos de datos uh, puedan aprovechar tanto la potencia de la base de datos Oracle para construir uh, modelos predictivos. Há uh, mais de 30 algoritmos de machine learning disponíveis que se podem executar diretamente os dados uh, em tablas de la base de dados. Ao revés, uh, em lugar de extrair os dados em um sistema de arquivo ou uma base de dados para análise, como decimos em en sandbox. Então, é um enfoque de hora de mover os algoritmos uh, de machine learning uh, a os dados, como minimiza essa movimentação. Uh, de, de estos datos, ¿no? Entonces, con esto te da más estabilidad, uh, también preserva la seguridad de, de los datos y también acelera la implementación de modelo para análisis de datos uh, predictivo. Ahora, con la versión 21C, también uh, continúa, ¿no? Añadiendo nuevos algoritmos, uh, incluso. En la versión 21.0.0, tú sí, tienes también un algoritmo que decimos como Gradient Boasting, que es Decision Tree, ¿no? Que es una implementación, uh, implementación muy eficiente y eh, uno de los favoritos ¿no? para problemas de clasificación y regresión entre los data scientists, ¿no? Entonces también es muy interesante. También hay, ahora eh, que también ofrecen un concepto de auto-ML que, que hace aún más sencillo eh, para los científicos y analistas de datos aprovechar eh, el Machine Learning y proporciona como una interfaz ¿no? eh, de Machine Learning en Python, eh, es como una herramienta. Uh, cliente que complementa las interfaces R y SQL, ya que como Machine Learning uh, permite automatizar esta selección de modelos o selecciones de funciones, los procesos de ajuste de parámetros necesarios para como, crear modelos mucho más uh, precisos. Uh, todo eso puede estar uh, integrado sin tener que mover como datos de un sitio a otro que es una de las cosas más complejas eh, en una empresa que quiere impulsar el uso de los datos, ¿no? se torna cada vez más data driven. Uh, también uh, algo que es muy importante uh, recordaros es que anteriormente las soluciones uh, de graph spatial, ¿no? entonces teníamos como graph spatial y machine learning. eram licenciadas, uh, pagadas aparte, parte, não. Agora já está incluídas em uh, la licença de la base de dados em todas las edições, incluso en standard edition two, uh, standard edition dos, então, não. Entonces esto ya no es más considerado como una licencia aparte. Se tiene la licencia de la base de datos uh, Oracle, ya puede utilizar uh, Uh, todo isso que he explicado até agora. Uh, Oracle dispõe como diversas formas de configuração, ou seja, uh, pode utilizar um prime, pode utilizar em cloud, pode utilizar in Cloud at customer, a esse compromisso, incluso de estar disponível uh, em qualquer sítio. Então, por exemplo, é uh, muito interessante que também pode utilizar em outros cloud providers. Isso é es algo que eu sempre escutei no trabalho na Oracle há muito tempo e antes também não trabalhava na en Oracle, então, tenía tinha a experiência de falar com outros fornecedores. Siempre escuchaba mucho eso de que Oracle cerraba las puertas para los otros. Eh, lo veo que esto viene cambiando muchísimo. Eh, por ejemplo, si hacemos una comparación ¿no? de las bases de datos, por ejemplo, vemos que no es posible eh, utilizar, por ejemplo, Amazon Aurora en Oracle Cloud o or en On-Premise. Oracle ya lo hace posible. Tú puedes utilizar la base de datos Oracle en cualquier sitio. Entonces, eso es algo que realmente me encanta porque soy a favor de la tecnología y me gusta cuando los clientes pueden utilizar eh, las tecnologías de la forma que tiene más sentido eh, para tu invertimiento, ¿no? Uh, entonces, para sintetizar ¿no? lo que hemos visto eh, en este webinar de hoy, Uh, agradezco vuestro tiempo, uh, pero solo para sintetizar. Entonces, ahora que vienen evolucionando ¿no? la base de datos, como este compromiso con la comunidad de open source, vienen uh, añadiendo las necesidades de los desarrolladores en una base de datos que permite uh, utilizar, no o sea, diversas arquitecturas, mucho más allá de las relacionales, ¿no? Uh, la integración eh, de forma sencilla en to entre todas estas tecnologías entonces tenemos esta utilización esta disponibilización de APIs que lo hace mucho más eh, fácil eh, y atender eh, las demandas de negocios a través de una base de datos unificada convergente eh, o como os dicho particularmente como me gusta decir una base de datos eh, poliglota no Aquí uh, os dejo diversos enlaces con materiales que pueden uh, utilizar para profundizar en estos temas. Um, aquí hay la demo que yo hice, ¿no? Que os dejo para que podáis ver lo sencillo que es utilizar la base de datos ahora con APEX. Uh, lo que hago, ¿no? Es que... Uh, a través de una llamada REST, uh, accedo a la base de datos y genero un contenido JSON. También comparto uh, algunas experiencias de clientes que utilizaron los algoritmos de Machine Learning. Uh, entonces, esto también puede ser uh, útil para que saquen ideas. Son, claro, uh, clientes públicos que permiten uh, mostrar cómo han utilizado y así también entender cómo pueden utilizar. Uh, para mí, uno de los mejores blogs de Oracle, uh, el blog de Oracle in Memory. Aquí pueden encontrar mucha información uh, de lo que puede ser posible, de lo que Oracle está creando, de la utilización uh, de la tecnología. Uh, también Uh, la parte de blockchain, ¿no? entonces hay varios uh, posts, artículos que explica esta tecnología que es nueva, está disponible a partir de la versión 21C, pero creo que fue aportada también en la versión desde c en lo último parche que está disponible. Uh, los contenidos de REST, entonces uh, las APIs que pueden utilizar, uh, os comparto también. Uh, este, que ahora ha hecho público, ¿no? Como este compromiso público con uh, la comunidad de open source, entonces pueden leer uh, este compromiso público que expliqué, ¿no? Que compartí uh, con vosotros. Espero que esta charla uh, ha sido interesante. Uh, os dejo uh, mi correo y el correo de Sergio. Uh, para que escriban uh, a nosotros si tienen uh, alguna duda, nos podáis contactar. Uh, muchas gracias por vuestro tiempo. No sé si cierro, si quieres añadir uh, algo más. Sí, bueno. Eh, pues nada, simplemente lo, quizá lo habéis visto, pero en el chat también he dejado algunos enlaces también a artículos interesantes o un white paper, según si necesitáis más o menos información. Agradecer a, a mi compañera Paloma la, la, la presentación que, no, que nos ha hecho hoy en esta sesión. No ha habido preguntas, espero que no sea por, por timidez y, y que sea porque realmente os lo tenéis todo muy claro o estáis <laughs> aclarando o ahora mismo. ¿no? Entonces, nada, simplemente eh, remarcar que si tenéis cualquier duda, pues. Pues nada, como he comentado en el chat, podéis contactar con, con vuestro responsable comercial de Oracle o con Paloma o conmigo, que siempre estaremos aquí dispuestos a, a resolver vuestras dudas y, y a echaros una mano. Así que nada más, espero que hayáis disfrutado la, la sesión y haya resultado interesante. Y nada, simplemente emplazaros a, a la próxima el mes que viene, que tratará sobre temas de, de seguridad. Así que esperamos veros, veros por allí también. Vale. Muchas gracias a todos. Uh... Espero que esté en la próxima sesión, que vamos a hablar también de otros contenidos, de seguridad. Eh, espero que puedan ser charlas interesantes también. Eh, os invito para escribirnos. Eh, si tiene algún tópico que les gustaría, que um, compartísenlos con vosotros o incluso si tiene alguna necesidad que hablemos directamente eh, con vosotros, pueden escribir y podemos intentar hacer una sesión eh, única con vuestro equipo, con vuestra empresa y estamos uh, disponibles. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Buen día.